Peggy 12. Buenas tardes. Muy buenas. Ah, por fin está aquí el señor tarde. Iván. Señor Iván. La próxima, que el consejo le llame, por favor, no llegue tarde. ¿Pero qué consejo? El consejo de la UNT. Yo no sé ni qué es eso. Bien, yo soy pues un humilde vaya aprendiendo, si no, no cobrará esta semana. Madre mía, ya me estás provocando un estrés psicológico que, en fin, me voy a tener que dar. Ahora tome asiento y por favor escuche. Me siento porque yo quiero, no porque usted me lo ordene. Vengan aquí a la sala de conferencias que se os va a comunicar las cosas, adentro. Señor, sí, señor. Todo el mundo entrando por la otra puerta. Cualquiera de las puertas viene bien. Siéntense donde quieran. Vamos para allá. ¿Por dónde se entra? Yo no sé ni por dónde se entra. Aquí hay una puerta. Hola, buenas tardes. Siéntese donde quiera. Buenas tardes. ¿Este asiento está libre o hay alguien aquí? Está ocupado, eso es mío. Perdón. Eso es mío. Eso también es mío. Bueno, pues me siento bien solo. Siéntate en una silla. Siéntate en un rincón, que no quiero molestar, hombre. Mira, yo lo dejo mi silla. ¡Siente! Dale, ya está. Ya me he sentado. Muy bien. Ya que estamos todos reunidos, voy a empezar el informe. Buscado 3, siéntate. ¿Qué dices? Se nos ha comunicado, mediante espías y demás, que se encuentra en nuestro planeta una base enemiga, actualmente en paradero desconocido. El informante no nos ha podido permitir la ubicación, no nos la ha podido aclarar. Tenemos que empezar una búsqueda planetaria por todo el sector. Hemos decidido enviar en cada una de las direcciones cardinales, ya que tenemos en nuestra disposición unas brújulas, enviar varias unidades y luego ir separándose cada cierta distancia para así poder abarcar todo el terreno posible. Seguro que está en... más o menos cuando se lleve una distancia de unos 100 kilómetros o así, se le pide por favor que vuelva a la base, o en caso de que encuentren la base y demás, que se informe mediante nuestro canal, que ahora mismo ya está libre. Si no habláis mucho, vale. ¿Alguna pregunta? ¿Hay posibles fuerzas hostiles? ¿Podemos atacar? ¿Y las palomitas? ¿Y el dinero? Vale. Lo primero, actualmente... ¡Que os calléis! Bueno, capitán. Actualmente no se sabe si hay fuerzas hostiles, por eso se os proporcionarán naves con armamento para que os podáis defender en caso de que se os ataque. No hay palomitas, lo segundo. Operación Topo ni de coña. Romper el encanto a las cosas. ¿Ves? Me encanta romper el encanto. Y ahora, silencio, que estoy hablando. Esto es una dictadura, ¿A que sí? Una democracia muy de dictadura. Vamos a empezar. La bestia tiene dura. A ver, actualmente en los hangares hay naves de velocidad, de alta velocidad, que es proporcionadas por la UNT. El señor Iván ahora tendré que entregarle las llaves de una, porque no está ahora mismo en la FED por ciertas cosas. Ahora mismo todas las personas que se encuentran aquí, exceptuando ustedes, se encuentran en la Federación Terrana, la FET. Ya que por ciertas razones de antiguos problemas con
Localizador de objetivos y demás de las naves. Hubo varios problemas y hubo fuego amigo. Pero bueno, para evitar ese problema se hizo que todo el mundo se fuera a una única clan, grupo o facción, como lo prefieras llamar. Vamos, ya me estás discriminando, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Qué vergüenza. De los autónomos no están bien vistos. De UNT, ¿eh? Los autónomos no están bien vistos, exacto. Sí. Eso se explica lo del visible. Vamos a indicarnos y vamos a ir un poco a buscar... No, en la FED tenemos un buen sindicato, únete. ¡El libro de quejas! ¿Hay libro de quejas? Me gusta. Bueno. Sí, mira, aquí está el libro de quejas. ¿Quién se pone delante? No, yo no. Yo. Ese. El verde moco. Yo. Espera. Yo. Cuida que como dispare. Estoy seguro de lo que quieres, ¿eh? Busca un 3. O dispare eso dentro. ¿Cómo que busca un 3? Perdón, ¿cómo que busca un 3? Mister. ¿Estás tú seguro, mister? A ver. Busca un 3, deja ese lanzacohetes. ¿Qué lanzacohetes? ¿Qué me estás hablando? Bueno, ¿estás seguro, mister? No. Vale. Estáis provocando ya una ansiedad que no puedo con ella, ¿eh? Madre mía. Y más ansiedad va a haber, más. Indemnización. Venga conmigo, señor Iván, que voy a darle uno de los cazas. Le va a dar un caza. Buena. Dile que está más deteriorado. Así que no soy ningún favorito ni nada, ¿eh? Dile que el que esté más deteriorado. Ahí no, Iván, por aquí. Gracias. ¿Dónde está este hombre? Gracias. A ver, ¿dónde tengo que ir? No, por aquí. Este de aquí, Iván. ¿Pero esto vuela? A ver. Buena pregunta. ¿Eso vuela? Sí, sobre todo si encendéis los motores y las baterías. Desanclar a mí no me desanclaba. Bueno, ya. Si no le acabo la reunión. Los tres, yo quería acabar la reunión. Quería preguntar cómo se llamaba la base. La base es Ypsilon. No, la enemiga. La base enemiga ahora mismo no se sabe mucho. Tampoco se nos ha dado mucha información de la base. Nuestro compañero Kougar quizás sepa algo más. Es el con que ha estado el informante hablando. Y a ver, nosotros desde el Consejo de Seguridad de la UNT, lo único que sabemos que hemos podido sacar al informante hablando seriamente con él, es que veía la sombra de la luna desde la ubicación. Y gracias a la luz de la luna, del reflejo de la luna, vio la base. Además no podía sacar nada porque estaba completamente borracho. O sea, debajo de nuestra base de lo que estáis. De los topos. ¿Qué me estoy estresando? ¿Hay que ir a la luna o qué pasa? No, hay que buscar una ubicación dentro de la Tierra, una base escondida, en la cual parece ser que se refleja la luna y se ve el brillo. ¿Y la luna? La información sabemos que es fiable porque tenía documentos y material de contrabando. Ok. Bucondre, ¿te acuerdas dónde estaba yo? Pues justo encima de donde estaba yo había una estaba la luna encima. O sea, justo debajo de nuestra base está. Bueno, esperando órdenes. Vale. ¿Quién no se merece? Más o menos, como ya sabemos que está por cerca de la luna, vamos a ir en esa dirección. Vamos a ubicar la luna, lo primero de todo. Luna, ¿dónde está? Gran líder, organíceles, que está cada uno volando a su bola. De momento todo el mundo aterrice, por favor. Esto no tira, ¿eh? A ver, primero anclarlo y luego desanclarlo, que el magnetismo es lo que hace que se quede enganchado. Fallo de diseño. Bucao 3, baja ahora mismo. Vale, apago la nave. Epic fail. Energy low. Ay, esto es lo que tengo que soportar. Me ha dicho apaga la nave y la apago. No, he dicho baja la nave, no apaga la nave. Ah, vale. Apagas la nave, dice. Mister, tú no hables. Dame un momentito.
esto baja muy rápido. Esto no fuera. ¿Qué joder? Vale. En definitiva, tenemos que ir en la dirección a la estación Horizon, a la baliza. Ahí es donde se sitúa más o menos la luna. Desde ahí podremos hacer una mejor ubicación. No sé si alguno sabe dónde está la estación Horizon. ¿Alguno no lo sabe? Pregunto. Para el espacio, yo no lo sé. Yo tampoco. Vale. Voy a enviar las coordenadas de la estación Ypsilon por la comunicación de facción, ¿vale? Para poder... ¿Sabéis cómo copiarlo, no? ¿Cómo conseguirlo? Yo sí, no. Vale. Cuando yo lo ponga aquí, la comunicación de facciones, os tenéis que ir al GPS. Iros a la última señal debajo del todo, la clicáis y la ponéis en mostrar... mostrar en el HUD, ¿vale? Sí, es previsible, me imagino. Ya la he puesto. Ya tenía que aparecer y desde ahí la cogéis. Visto. Vale. Listo. Dale, ya la tenéis todo. Busca otra, apaga los motores. Me cago en todo que se te va a gastar la batería. Manténgase aterrizados, dando orden de salida. ¿Ya se sale oro? No. No, ahí van, que se acaba de salir de. Vale. Pues nada, en definitiva, tenemos que ir en la dirección a la estación Horizon. Desde ahí, más o menos, intentaremos tener una separación más o menos de 1 kilómetro entre cada nave para poder abarcar una buena distancia. ¿Vale? Vale. Así que cogeros cada uno una nave, desanclarla del conector y demás, y poner la antena a unos 2 kilómetros, ¿vale? Y Bookout 3, no, después culo. Escucho. ¿Esto no tiene combustible? Sí, tiene más o menos una hora sin los generadores de uranio encendido. Correcto. ¿Podemos poner en la antena el nombre de quien va adentro? Sí, así es. Si podéis hacerlo, será mucho más fácil, por favor. Esto no tiene combustible. Ah, espérate, ¿en qué nave estás? ¿Dónde aquí, en el hangar. En esto. No, es que esto no necesita un combustible, van con electricidad. Ah, ok. No hay problema con eso, van con electricidad, así que no hay ningún problema. Y llevan un reactor pequeño. O dos. Sí. No, dos. Quiero jurar que llevan dos. Tiene el conector apagado, los trenes de aterrizaje apagados, los propulsores creo que también. Tiene todo apagado. No, tío. Ahora mismo estaban apagados para evitar gastos de energía. Poner por favor en vuestra antena, como ya os he pedido, ¿quién va? Fuel critical. Y quedaros quietos. Aunque sea en la pista, quedaros en el sitio en el que está el hangar y que el jefe se asegure que va uno por uno, que todo el mundo lleva la correcta y ahora marcará el orden de salida y todo. A ver, Sam, ponte por aquí en la línea esta. Bueno. Hola, Iván, estás con el micro cerrado. Lo sé, estoy haciendo aquí una prueba. Ah, vale. Todos los que ya tengáis la antena preparada y lista, poneros en la pista de salida. Hot. Define pista de salida. ¿Pero hay que poner la antena? Hay que ponerle sí, la antena. Hay que poner, encendéis las naves y ponéis la antena a vuestro nombre. Okay. ¿Vale? Sin cambiar lo que ya está escrito. ¿Vale? Tenéis que encender los cañones de asalto también. No, eso no hace falta, eso ya está encendido. Yo los tenía apagados, los míos. Y la cámara también, estaba apagada. Pues tenía
Berentors, tienes la, los trenes de aterrizaje puestos, por eso no despego. Sí, 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 estoy buscando. No es tan automático, no hay un problema. Igual, están desactivados, se utiliza para aparcar, tienes que ponerlo. Iván, me imagino que me estarás escuchando. Ahora, cuando puedas, ponle tu nombre a la antena para que podamos identificar quién eres. Vale, creo que ya lo arregla. Confirmadme en el directo si lo estáis escuchando todos. Voy. Y Fosto, en el juego, me está, o sea, en Discord me está escuchando, ¿verdad? Sí, sí, ahora mismo sí. Vale, ya, creo que ya puedo pasar la señal al directo. ¿En Twitch o YouTube? Sí, sí, ahora mismo sí. En sí, Twitch, ya se te Twitch. Escucha, ya me vale. Escucha. Uf, menos mal. Vale, antena. Vale. ¿Qué me has dicho? Le ponga a la antena un nombre, ¿no? Sí, tu nombre, en definitiva. Que tenga lo del Shooter B, pero... ¿La nave no se autosostiene? Sí, sí se autosostiene, pero tienes que anclar un momento el conector y desanclarlo para que la fuerza magnética no te mueva, no te atraiga. Lo digo por ti, Berentors. En el 9, clica dos veces. Y otra vez, y ahora puedes despegar. Estabas enganchado en el conector, en el magnetismo. Yo no lo pongo en profa. Vamos a ver. Dark Suns, ¿cómo vas? Ahí estoy poniendo el nombre de la antena. Vale. Es que tienes que quitarlo del Force. Okay. Esa era la mía. Ok. Me cojo otro ahí. Darsun, se te está escuchando. Sí, 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 sí. Uy, madre mía, qué festival. Mayo. Tenía las mayúsculas activadas. No energy. ¿Sí esto? ¿Dónde voy? Ahora mismo estamos aparcando en la pista de aterrizaje para poder despegar ya todo. Vale, voy a sacar... No sé si llamarlo nave, la verdad. Es un tanto tarudo. Tengo que encenderle algo para que suba, para que se encienda. Sí, al 7, tienes que darle al 7, que es donde están los propulsores. No puedo girarla. Enciende los giroscopios. Madre mía, pero ¿a quién se le ocurre poner unos giroscopios apagados en una nave? Enciende los giroscopios. A ver, no tienes encendidos los propulsores, Dar. ¿Me puedo ayudar? Hay que encender muchas cosas, Iván, revisarlo todo. Ok. Ya ahora sí. ¿A qué momento acabo estrellado, Sí. Baterías en recargar, encender las cámaras, cañones. A mi nave le pasa algo, A mi nave le pasa algo. Sí, no paras de mover. No. Que no estoy haciendo nada. Creo que ha sido un lagazo. Ahora. Ahora tengo que entrar. Vale. ¿Dónde me puse? En cualquier parte de la pista. Un rato. Alguno va a caer por rayos. Esperemos que. Bueno, todo el mundo que se suba a sus naves, por favor, si estáis fuera. Voy a hacer un poco de revisión, a ver, Sams, con su nombre, vale. Tecnosis, mía. Aquí hay otra batería. Bucautre, tienes un reactor de uranio con 50 de uranio, así que tienes suficiente. Guardián, Carroñero SSA, me sirve. Mister. Es que en uranio tiene nave, interesante. ¿Dónde está el uranio? Veletors, vale. A ver, es para la nave, no para con lo que deis vosotros. Sí, es para la nave, quién ha dicho nada. Es para la nave y ya está. ¿Un souvenir? Al terminar la misión, por favor, al señor Iván le hace recuento de consumo de uranio. Sí, ya está. Sí, sí, voy a dejarlo ahí milimetrado. Cada vale, gramo. Soy un pequeño empresario serio y, en fin, que no robo. Hay aquí un complot contra mi persona, contra mi empresa. Oregon. Efectivamente.
Señor Iván, ¿tiene la ubicación de la estación Horizon? Pregunto. No. Vale, le voy a enviar esa ubicación, que es la señal que vamos a usar como referencia para ir en esta dirección. ¿Ok? Ok. Entendido. La estación Horizon es la estación de la UNT, la cual ahora mismo se encarga de gestionar un poco la infraestructura de la UNT. Es un punto de encuentro y comercio. Ya de paso, en caso de que tenga tiempo libre y demás, pueda ir a visitarla, pues estaremos más que dispuestos a recibirlo. Ya se lo he enviado. ¿Pero hay que pagar entrada para visitarlo? Porque la UNT no paga todo. No, es totalmente gratuito. Lo que habría que pagar sería, si acaso, el coste de comprar cosas. Entrar es gratis, Irene. No encuentro la señal GPS, ¿dónde está eso? Se la he enviado. El GPS y al fondo del todo. ¿Se la envío de nuevo? Ah, no, ya está. A ver, ¿cómo la copio? Bueno, activar todas las torretas, que lo tenéis en el número 4, para que estén encendidas en caso de que nos encontremos con hostiles. Torretas activadas. Vale, en la segunda barra tenéis los controles de la torreta, si queréis que ataque a naves grandes, pequeñas, estructuras y un y controlar, ¿vale? Y el 1 al objetivo. Muy bien. Vale. Vamos a volver a decir lo que vamos a hacer. Vamos a ir en dirección a la el punto GPS de la estación de la UNT, de la Horizon. Vamos a estar distanciados más o menos entre 1 kilómetro. ¿Vale? Así que las antenas, ponerlas por favor a radio de emisión de 2 kilómetros, para que no haya problema. Procurar no alejarse unos de otros más de 1 kilómetro, para que podamos hacer bien la inspección. Y en caso de que encontréis alguna señal hostil y demás, se nos informará. ¿Vale? Recibido, señor. Vale, pues nada. Vamos a entender. Vamos a la Horizon, ¿no? Sí, dirección a la estación Horizon. Pues nada, despeguemos y vamos. Os informo, se ha encontrado, digamos, lo que se llama la misión, un eco del pasado, que es un no sé decirlo, delincuente, vamos, un disidente que estaba en busca y captura. Se ha encontrado una pista sobre él. El hombre, el alien al que hemos interrogado, estaba un poco drogado en el momento en que se fue capturado. Y no ha podido aportar mucha información. Pero la información sabemos que es fiable, porque contenía material del mercado negro, que no se encuentra fácilmente en el mercado negro, lo iba a vender. Y tenía documentos. Entonces en esos documentos pone claramente el nombre del disidente. Lo único que hemos podido sacar en claro, antes de que quedara inconsciente, es que cuando vio la base enemiga, o sea, la base que tenemos que localizar, la vio reflejada gracias a la luz de la luna. Esa es la única pista que tenemos. ¿En qué planeta? ¿O en aquí qué en Alien? En Alien. Aquí en Alien, reflejada bajo la luz de Titán, vio una base que no tenemos constancia de ella. Y como digo, los papeles pone claramente el nombre de un disidente buscado. Con lo cual, ustedes deben localizar la base y comprobarla para buscar más información sobre los disidentes.
Esa es la misión. No sabemos las defensas de la base ni lo que necesita. Con lo cual, no sabemos si con cazas, porque aquí solo tenemos cazas, ¿no? Sí. Bueno, hay dos naves fuera grandes, pero no sé de quién son. Dos naves fuera grandes, no. Esas son naves capturadas y no las tenemos aún hackeadas. Con lo cual solo contamos lo que tenemos, con lo que tenemos en pista, lo que es nuestro. O sea, están pendientes de estudio por el departamento de investigación y no son fiables. Entonces, de momento, pues eso, localizar la base y sacar fotos. Luego veremos la habilidad de poder atacarla. Si es el otro día, pues tendremos que hacerlo otro día. Vale. ¿Tenemos una coordenada o algo? Solo sabemos la pista esa. Como digo, antes de que cayera inconsciente, lo único que pudimos sacarle en claro, porque estaba drogado y desvariaba, fue que la base se veía reflejada en la luz de Titán. Se veía reflejada en la luz de Titán. Sí. O sea, Titán reflejaba la superficie y la base brillaba, por eso la localizó. No ha podido decir nada más. Bueno, algo es algo. Aunque eso abarca medio planeta, pero bueno. Sí, por eso es una operación de búsqueda. Y hay localizado la base, pues si se puede entrar a conseguir más información. Bueno, yo con esa información diría que puede ser un lago, lo más seguro, si reflejaba Titán. Posiblemente. Vale. Toma, a vale. Ver. Munición para uno, arma para uno. ¿Dónde estáis? Estamos bajando. ¡Hola! Espera, que te bajo. Vale. A ver. Los pelagazos. Me gusta para atrás. Sí, yo también. A ver, señor Jacob, tú por ejemplo, toma un arma. ¿Qué, te falta herramientas o algo? Tengo el soldador que me ha dado y la moradora. Vale, y Enzo. ¿Enzo? También igual. ¿Sí? Pues te doy otra de munición y de arma también. Fuel critical. Y que el misil te va a dar municiones. Toma, arma y munición. ¿Tienes herramientas? ¿Enzo tiene herramientas? Si necesitáis herramientas, hay un... Tiene una de herramientas, otro de acceso. Muy amoladora tiene. Pero no sé si hay armas. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Con qué vamos? Buena pregunta. A ver. ¿Cómo que con qué vamos? ¿Tú eres el que manda ahora? No preguntes. A ver, jefe del escuadrón, ¿dónde está? Sí, claro, pero es que la cosa es que las naves no están preparadas, esa es la cosa. Pues había que haber hecho los deberes. Pues es que no se nos ha comunicado. Vale, también tiene disculpa que el domingo pasado, que no hubo momento de facción, se cayó el servidor. Ahí tienes disculpa. Es que no hay munición, tío. A ver, ¿dónde hay munición? Ven aquí, por favor. A ver si encuentro la NPC. Aquí está. No te veo, ¿dónde estás? Abajo, fuera de la cúpula. Fuel critical. A ver. Abajo, ah, sí. O sea, necesita combustible, por ejemplo. Claro, estas necesitan un pelín más de uranio, ¿no? Y bueno, si juntamos el uranio de todas las que tengo ahí, pues podríamos. Si pone 0,01 como pone esta, vamos. No, yo lo digo porque con las que hemos venido Enzo y yo, que son las de paseo, esas sí que van cargadas bastante. Solo nos haría falta hacer
pues un par más para el Visin y para... No, por mí no te preocupes, yo ya estoy... Pues una, juntamos del uranio que hay en las otras y así tenemos combustible para hacerle una a Becade. Y luego sí que nos faltaría pues la munición, eso sí, creo. A ver. El cañón automático. Voy a pillar el uranio. Automático. No sé qué dice Iván de los aliens, nos está echando pestes. ¿Eh? El Iván, que estoy oyéndole por el Twitch. Pero tengo apagado por pedala. ¿De cuál? ¿Alguien que esté por aquí conmigo? Nadie. Sí, cojo todo el uranio. A ver, estoy preparando esta de aquí. Qué fácil para estoy yo. Tú manda y nosotros hacemos lo que nos digas. No, no, pero venir aquí, afuera. Un momentito, estoy preparando esta nave para Becal. Ya, pues es que esa estoy preparando yo aquí fuera. Ah, cojones, vale. Ya, pero ya tengo... ¿Cuánto tiene el uranio? Ah, ya lo has puesto, uranio, un montón de uranio. Vale. Un montón de... Hombre. Vale, pues no sé por qué me da error. Ah, porque estará apagada. Sí, está apagada. Que se monte alguien y me la encienda, por favor. ¿De dónde estás? A ver. Enzo, coge tu nave y tráela para acá fuera de la compra. ¿La tía? Sí. Fuera. Esta blanca. Bueno, pues la hacemos bien, sí. Fuera, vale, fuera. Vale, ahora sí. Pero déjame poner que usar el uranio. Hasta la próxima. ¿Qué es el tiempo? ¿Tiene contenedor de municiones? Sí, yo no vi munición. Contenedor, vale. ¿Quién se ha pegado? Yo contenedor no traigo, no tengo de municiones. Pero tengo ya, creo que está a tope de munición. Vale, está ahí. Ah, bueno. Sí, tengo hasta la cabina llena de munición. Ya está, mira, conectado. Dale, listo. Bye. Y cuatro naves. ¿Para esa primera bueno, nave quién la coge? No, cada uno tenemos la nuestra. Esta de aquí es para Becade. ¿Tú ya tenéis las vuestras? Sí. Vale. Pues hágame un favor y renombra la antena. Móntate y renombra la antena. Así tienes acceso a todo. ¿Alguna que llenar de combustible o rearmar? Yo estoy servido. Yo tenemos bastante munición. Vale. Nunca es bastante. Bueno, no te pienses, ¿eh? No tengo mucha, la verdad. Pero lo que pasa es que a mí, por ejemplo, no me entra más, porque no tengo más sitio. Vamos a quitarle... Sí que necesito más munición. Llevo poca. Pensaba que llevábamos. La nariz está... Hola, que mire. ¿Qué munición necesitas? Cañón automático. Y Enzo también. Cañón automático, ¿dónde estaba? Yo estoy contaminado. ¿Qué? Yo estoy a tope, no voy a entrar más. Vale. A la nave. Le falta también.
container de carga, aparte tengo 5. Para comprobarlo, que tiene la munición. La próxima. Vale. Ok. Vale. Ya estoy. Cuando estén, nos vamos poniendo formación en diagonal. Sí, sí. Uno detrás de otro. ¿Dónde estás, papá? Arriba. Aquí está. Vale, vale, cuidado. Yo vale. Sí soy. Yo arriba de papá. ¿Mi antena se ve? Sí, se ve, sí. Mi altura. Ahí. ¿Verdad? Un poquito a la derecha. Ahí. Un poco más separados. Sepárate más alto. Más para la derecha. Separados más y alternos. ¿Sí? Más. Beca de la izquierda mejor puesto. ¿50 metros? Ahí, adelántate un poco. Por ahí. Está bien. Bueno, a ver, entonces, vamos dirección Titán en busca de algún lago, ¿no? Pues estamos en la dirección de Titán, ¿no ves Titán ahí arriba? Pues sí. Claro. En busca de pues por aquí, está entonces. Pero tú y ¿estamos tú todos? Cuando tú estés, cuando tú estés, yo estoy listo. No sé. Vamos. Vamos. ¿Quién va a ir para la izquierda y quién para la derecha? Primero vamos avanzando. Vamos subiendo de altura. Enzo, solo tenías que seguirme, ¿eh? Es que a ver, ¿me dejó atrás? ¿Pero qué atrás? Si soy yo el primero. Sí. Vamos frenando, creo que a la izquierda mío tenemos un lago. ¿Es posible? Sí, hasta allí hay un lago. Encontré un lago. ¿Vais detrás? Sí. Yo me paso de altura. Cuidado con las señales enemigas, ¿eh? Papá, que te acerca a un kilómetro. Aquí a la izquierda hay un lago pequeñito. Vamos a mirar por aquí. Que también puede estar escondido, o sea. ¿Qué?
Seguimos que... Jefe, ¿me puedo desviar a la derecha? Que veo un lago a la derecha. Derecha, vamos. Es en dirección... Sería dirección sur-sureste. Sur. ¿Qué sureste. Altura llevas? Yo estoy a 3 kilómetros de altura. ¿A 3.000 de altura? Sí. El lago que veo está en dirección a una base que hay de los Acer, que pone Research Facility. ¿Sí? En esa dirección está el lago detrás. Vale, vamos. Ah, ya lo veo. ¿Los demás me siguen? Yo veo el lago ya. Pues no lo sé. Hay que ir en dirección NW, norte-norte-oeste. Si veis la base Acer, Research Facility. Ahora, si os perdéis, que el líder era su volantera a 5 kilómetros. Tampoco es mal. ¿Subo la antena a 5 kilómetros? Eso no es normal. Yo voy a subirla también para... Yo la tengo a 3 kilómetros. La voy a subir a 5. Yo te intento seguir, pero es que a ver si te bajas, si bajas y subes... Ya te veo, vamos en dirección del lago este. Ya, pero papá, ¿no estás bajando y subiendo? El compañero Becade, te tengo debajo, Becade, para la derecha. Ahí, ¿me ves? Estoy arriba tuyo. Y aquí hay algo, esta es la base. Es que te estás bajando. Enzo, por favor. ¿Te bajas? No paséis muy cerca de los Acer para que no generen drones y no nos... No, pero esos son amigos nuestros. Bueno, naturales. Bueno, igual nuestro compañero no. Para, a mí yo los tengo en blanco, pero igual alguno lo tiene en rojo. Claro, me cabe. Yo los veo en blanco. Entonces todo, vale. Todo correcto. Parece que no hay nada, ¿verdad? Parece que no hay nada. Yo no, de momento no he localizado nada. Nada, es que no hay. Vámonos dirección. Miramos otra vez dirección del planeta con la luna Titán. No la vemos para allá. Ok. Hacia allá. Ya llevas unos cuantos y no los has marcado, empieza a ya a saber si ha sido a uno, si ha sido al otro. Cinco hojas después. Critical.
Te pillé, amigo. ¿Qué pasa? Ahí la tengo. ¿Dónde la tienes? Pues a mí me ha salido. Se la he puesto en modo cámara. ¿Quién está con serio? No, tengo que estar en... Pues a mí no me ha salido, pero está aquí. No quiero ver. Espera, que te la mando, ¿no? Me voy a marcar. No, si se intento... A ver, ¿qué pasa? No estoy personaje, ¿eh? Sí. Va a ser que lo intento. No, va a ser. Pongo base. Ecos del pasado. Base enemiga. ¿Está aquí delante? ¿Qué significa? La tengo delante mío. ¿En este lado? Pues a mí no me sale. Ah, ahora me ha salido. Vale, correcto. Pues prueba superada. Menos mal. Pues... Ya, hombre, deja de todo. ¿Esa nave tiene cámara? ¿Eh? ¿Esa nave tiene cámara? No te he entendido, igual. ¿Que tiene cámara para sacar fotos? Sí, sí, ya he hecho fotos. ¿La paso al Discord? Sí. Estoy con los ya puedes irte a dormir, feliz. Voy a ir a cenar. Sí, acabo de cenar ahora mismo. Ahí va. Me voy a acercar un poquito más. Siempre me caigo. No, es que lo tengo.